Sin opositores, Petro la tiene muy fácil. Editorial de Los Irreverentes, martes 16 de mayo 2023. Ganó la presidencia sin un rival de peso. Durante todo el gobierno del expresidente Duque pudo, con absoluta impunidad, propiciar el incendio del país, convocando y liderando jornadas violentas. Se valió de la crisis desatada por la pandemia para estimular el odio de clases y sacar provecho político como consecuencia de la iracunda promovida por él mismo. El uribismo, por su desgaste, llegó a las elecciones sin candidato. Desesperadamente, las huestes del expresidente Uribe se volcaron a respaldar al exalcalde de Medellín, Pico Gutiérrez, un aspirante anodino, sin talante ni visión de país. Resultó tan inferior que un orate como el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sin hacer campaña, lo derrotó en la primera vuelta. Invadidos de miedo y por un inocultable estado de necesidad, casi la mitad de los electores concurrieron a votar por Hernández pensando que con él podrían atajar a Petro. Poco más de 10,5 millones de personas sufragaron no por Hernández, pero sí en contra de Petro, quien ganó por un margen muy estrecho. Pero en democracia se gana o se pierde, así sea por un solo voto. Nadie puede dudar de la legitimidad de esa equivocada elección que le ha costado y le costará muchísimo al pueblo colombiano. No hay duda alguna de que Hernández bajó los brazos entre la primera y segunda vuelta. No hizo campaña. Dejó el terreno libre para que Petro le ganara. ¿Por qué? Posiblemente se asustó, o no se sintió capaz de gobernar al país, o simplemente creyó que facilitando la victoria de su rival podría exigirle más adelante una garantía de impunidad a él y a su hijo Luis Carlos, en el marco de los procesos que tienen en contra por corrupción. Durante los casi 10 meses de gobierno, Petro ha podido hacer lo que le viene en gana porque no tiene opositores políticos de peso. Abundan los críticos que se expresan en medios de comunicación convencionales y en redes sociales, pero políticamente no hay mayor cosa. Hay que reconocer el papel de Germán Vargas Lleras, quien, junto a su partido Cambio Radical, ha intentado ejercer de talanquera frente a los abusos del gobierno. Pero, al decir popular, una golondrina no hace verano. Una alternativa real y eficaz para hacerle contrapeso a Petro tiene que emanar de la sociedad civil, un líder cívico, sin ataduras con estructuras partidistas tradicionales, sin expresidentes intentándole dictar socarronamente lo que debe decir, sin compromisos burocráticos ni cálculos politiqueros. Un dirigente que logre agrupar a la mayor cantidad de ciudadanos sin importar su ubicación en el espectro ideológico ni su afiliación partidista. Los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, la U y demás ya tuvieron su oportunidad. En buena medida, esas organizaciones son las responsables de que Petro esté en el poder. Una democracia necesita de los partidos, pero los partidos en casos específicos son los responsables de catástrofes como la que está viviendo Colombia. Mientras no despunte una figura aglutinadora y sin lastres, Petro seguirá caminando solo por la vida, haciendo lo que le venga en gana y aplastando los pilares sobre los que se erige la democracia y la libertad en Colombia.